del 11 de septiembre, ¿hubo algo que subiste, que de algún apoyo de los Estados Unidos por los grupos que querían cambiar el gobierno de Allende? Aquí las Fuerzas Armadas actuaron independientemente de cualquier factor externo. Solamente aquí, nosotros. No recibimos ningún apoyo de nadie. Y después, el gobierno de Pinochet fue procurar apoyo para entrenamiento contra los guerrilleros o... No, no. Aquí siempre se ha dicho, y en realidad lo dicen los marxistas fundamentalmente, que mucha gente del ejército fue enviada a la Escuela de las Américas, como de todos los países de América del Sur, porque ahí les hacían entrenamiento contra guerrilleros, qué sé yo. Yo nunca estuve en la Escuela de las Américas, así que no puedo saber qué es lo que hacían ahí. ¿Alguno de sus hombres No, estuvo? tampoco. Gente nuestra fue a la Escuela de Inteligencia Nacional que tenían en Brasilia. Fue gente nuestra a entrenarse. Y la CIA nos mandó instructores. Yo no quise mandar ahí, yo ya me había hecho cargo del asunto de, como director ejecutivo de la DINA, pero no quise mandar gente a Estados Unidos, sino que mandaron ellos instructores a Chile. Pero a Brasil estuvimos durante todo el año 74 enviando gente a la Escuela de Inteligencia Nacional. Una relación estrecha. Bastante. Bastante estrecha con Brasil. Estaba el general Figueiredo de jefe de inteligencia. Fuimos muy amigos. Enlace con inteligencia francesa, sí, tuvimos. DINA tuvo enlace con 40 servicios de inteligencia en el mundo. Como es hoy día, en que casi todos los servicios están. Y como siempre ha sido, no existía el nivel superior de inteligencia nacional. Entonces me ordenaron hacerlo. Yo era profesor de inteligencia de la Academia de Guerra y lo hice. Y lo presenté el día 12 de noviembre del 73. Fue aprobado y me ordenaron, organice la DINA. Y en eso estuvimos hasta instrucción y organización hasta marzo del 74. En abril ya empezamos a operar en inteligencia. De ahí es donde llegaron los instructores de la CIA, estuvimos hasta agosto, y ahí empezamos a mandar gente a la Escuela de Inteligencia Nacional de Brasil, en Brasilia. ¿Pensaba que iba a ser difícil el trabajo? Sí, pensamos que iba a ser difícil porque estaba en ese tiempo bastante comprometido el terrorismo en la actuación en contra fundamentalmente el ejército carabinero. La mayor parte de los muertos y heridos que tuvieron los militares, y al hablar de militar hablo de todos, fue entre septiembre del 73 y marzo del 74. Fue casi la mitad del total que hubo hasta el año 90. ¿Por qué? Porque, como te decía antes, es muy difícil a un ejército uniformado combatir el terrorismo. Y entonces ahí entramos nosotros a meternos debajo de la mesa, como digo yo siempre, y bueno, el ejército del silencio, de civil, igual que ellos, y empezamos a buscar inteligencia, que era nuestra misión básica, para el gobierno, pero en la búsqueda de inteligencia entrábamos en combate con gente de los diferentes entes terroristas que había en ese momento, y se producían bajas, nuestras y de ellos. Hoy día se ha tergiversado todo. Hoy día se ha tergiversado todo. Nosotros eliminamos el terrorismo en Chile desde el punto de vista de que la mayor parte de ellos escaparon. Cada terrorista chileno, cada uno, llevaba más de cinco identidades. Era muy difícil identificar quién era. Muchos de ellos, durante el gobierno de la Unidad Popular, una gran cantidad, habían logrado sacar todos sus antecedentes del registro civil. Entonces no existían. Y al no existir, tenían carnet de identidad falsos. Entonces tú decías, murió este individuo, fulano de tal. El registro civil decía, identificación, no, no existe. Pues, ¿y quién es? Este otro nombre, tampoco. Los cinco nombres, no, no existe. Entonces la orden era entregarlo como NN al Instituto Médico Legal. Y el Instituto Médico Legal lo enterraba en algún patio del cementerio. Hoy día todos son detenidos o desaparecidos, lo que es falso. Yo hablo por la DINA, no hablo por el resto de las instituciones. Nunca yo ordené a nadie en DINA que torturara. Eso de la tortura estaba prohibido en DINA, prohibido.
¿Había? Ahora, prohibido. ¿Pero había? Estoy diciendo, estaba prohibido. Sí, estaba prohibido, pero ¿había? No lo sé. Porque simplemente, como siempre lo he dicho, en un lugar donde hay muchas palomas blancas, también hay negras, que se mimetizan dentro de las blancas. Y te doy un ejemplo. ¿Cuál era la política nuestra? Porque se nos ha dicho que se torturaba, 28.000 torturados, y que enseguida voy a conversar de eso. La política nuestra era, el individuo que torturaba había que sancionarlo de inmediato. ¿A dónde paraba? Ahora, para evitar el problema, me preguntaba por el sistema. Yo me traje a un individuo que era hipnotizador. Y este era el que interrogaba. El hipnotizador interrogaba. Porque por hipnotismo encontramos muchas cosas. Y pillamos a muchos terroristas. Entonces, ese era el sistema normal que estaba dispuesto dentro de la Dirección de Inteligencia Nacional. Yo no digo que no haya alguien que haya hecho esto. Es probable. Pero no lo conocí. ¿Qué tipo de abuso? No, qué sé yo qué tipo de abuso. En este momento están hablando de todos los abusos que enumeraba la inteligencia brasileña y la que enumeraba el manual del guerrillero del Che cubano, del Che Guevara, o el manual del combatiente, del gobierno cubano, que son como 15 tipos de tortura. Entonces, en los 28.000 estos que se presentaron ahí, cada uno escribe uno de los distintos tipos de tortura. Incluso nosotros descubrimos más de 20 escuelas de guerrilla en Chile. Más de 20 escuelas de guerrilla. Entonces, de ahí partimos en que se efectuaron, hubo muertos, niños muertos por estos guerrilleros. Hubo 68 asaltos a banco, ellos lo llamaban expropiaciones. Hubo torturados, hubo secuestrados dentro de este tiempo, 1.200 personas. Solamente hasta el 73. De ahí para adelante aumentó la gente. Hubo 760 bajas de militares que no tenían por qué haber habido bajas. ¿Me entiendes tú? En este periodo. Entonces, por eso digo yo, como cristiano digo que en realidad aquí hubo una guerra subversiva. Nosotros no la iniciamos ni la deseábamos. Fuimos llevados a ella, nos involucraron en ella y teníamos que pacificar este país. Y cuando lo pacificamos, se pudo llevar al desarrollo nacional, a llevarlo al lugar en que estamos en este momento. ¿Crees que el Chile de hoy es mejor que el Chile de 70, 75? El Chile de hoy es mejor en la parte económica, en la parte de la vida normal, natural, por la simple y sencilla razón de que fue el gobierno militar el que lo impulsó, y de ese carril no se han salido los gobiernos de la Concertación. Lo que no está bien en el Chile de hoy es que el único país del mundo que derrotó al terrorismo, hoy día los terroristas de vuelta estén juzgando a los vencedores de ayer. ¿Pero no estás contento con Pinochet? En este momento no, desgraciadamente no me gusta lo que está pasando. ¿Por qué? Porque no me gusta, porque resulta que yo trabajé con mi gente, nosotros sacrificamos nuestras vidas y las vidas de mucha gente se nos fueron, y tuvimos muchos heridos, hombres y mujeres, porque la DINA estaba compuesta de hombres y mujeres, 365 días al año y las 24 horas de cada día durante 4 años, y ahora nos encontramos con que tenemos nuestro jefe principal tenía problemas. No me gusta. ¿Quebró un acuerdo contigo? Sí, claro. No solo uno. Pero no estoy contento con eso. ¿Me cuento un poco de esto, de este acuerdo con él que fue quebrado? Uno que es uno simple. El año 95, ya Jean Pinochet, voy a volver más atrás, el año 78 pidió la extradición nuestra por el caso Letelier a Estados Unidos. Un asesinato que fue perpetrado claramente por la CIA. Yo tengo los documentos de la CIA en la cual establecen
la autenticidad de que Townley era un individuo, agente de la CIA infiltrado en Chile. Él asesinó con el grupo de los nacionalistas cubanos a Letelier. Esto lo sabía Jean Pinochet. Él era amigo de Vernon Walters, el subdirector de la CIA. Se hizo la extradición, la extradición falló porque no había pruebas. Nunca encontraron ninguna prueba nuestra. Townley era el asesino, nada que ver con la DINA, Townley. ¿La DINA sabía? No, la DINA no tenía idea del problema. Townley asesinó con los cubanos, el nacionalista cubano, que por lo demás, todos eran de la CIA también. Todos eran de la CIA. Asesina. En Chile, proceso, no lo acepta porque no hay pruebas. Se hace un proceso en la justicia militar, termina el año 80, sobreseimiento definitivo porque no hay pruebas. En la Corte Marcial, sobreseimiento definitivo porque no hay pruebas, pasa a la Corte Suprema, y la Corte Suprema está compuesta por 5 personas, y sacamos 6 votos en contra. ¿Quién es el sexto? El auditor militar. ¿Y de quién depende el auditor militar? Del comandante en jefe. ¿Y quién es el comandante en jefe? Jean Pinochet. O sea que él ordenó votar en contra nuestra en el sobreseimiento definitivo. Y eso permitió que desde el 80, el 85 lo volvimos a probar, nuevamente el auditor militar votó en contra nuestra, en la Suprema. El 89 lo mismo. Guardó el proceso de Letelier para entregarlo el 91 al señor Elwin, y el 93 y el 95 fuimos condenados. ¿En lealtad a eso? ¿Estás triste con él? Me duele. Me duele porque, como te digo, nosotros nos sacrificamos mucho. Incluso, como digo, familia, de todo. Sacrificamos todo. Y me duele. Y me duele más todavía por otra razón. Él guardó durante 11 años un proceso para entregarlo, como diciendo, aquí están. Entonces me duele más todavía por el hecho de que, después de todo lo que nos sacrificamos, que él lo conoció, que él lo vio, haga esto y no está bien. Más aún, cuando en el 95 a mí me dicen, usted, de acuerdo a los dos comandantes en jefe, la Armada y el Ejército, va a pasar toda la condena en el Hospital Naval. A los 3 meses, el comandante en jefe de la Armada me dice, no hay acuerdo, se va a Punta Peuco. Y el acuerdo fue de que esta era la única condena que iba a existir, no había más. Yo dije, no quiero condena para nadie de mi gente. No pasó nada. Se acabó el problema. ¿Y la prisión cambió, Manuel Contreras? No, porque yo no estuve preso en ninguna prisión. Yo estuve en un recinto militar. Pero para mí el concepto de prisión es el concepto de acabar con la libertad. ¿Tendrías libertad? Absoluta tenía dentro del recinto militar. Yo no vi nunca un gendarme. No vi nunca un gendarme. En los años que estuve en Punta Peuco no vi nunca un gendarme. Solamente la persona militar. Hacía lo que quería. Por supuesto. Por supuesto. ¿Había una operación Cóndor? No. Nunca se llamó Operación Cóndor desde el punto de vista como lo pretenden presentar los marxistas. Lo que hay es otra cosa. En el año 69, si no me equivoco, el presidente del Senado, don Salvador Allende, fue elegido presidente 68, presidente de OLAS, allá en La Habana. Entonces decidieron que lo mejor que había que hacer para continuar con el problema, todo dentro de la Guerra Fría, era organizar en Buenos Aires, que era país que todavía, Argentina, era país que no pensaban que pudiera haber golpe militar o golpe de Estado, porque ya habían varios países que estaban con gobiernos militares. No, Argentina era seguro. Y organizan lo que se llama la Junta Coordinadora Revolucionaria del Sur. Esta Junta Coordinadora Revolucionaria del Sur es la que coordinó durante muchos años todos los movimientos terroristas de América del Sur. Tanto los brasileros, los tupamaros de Uruguay, el ELN de Paraguay, de Bolivia, Tupac Amaru de Perú, el MIR, el Partido Socialista, el Partido Comunista de Chile, etc. Y el ERP argentino, los montoneros argentinos,
los coordinaba esta junta. Llegó el año 76, 24 de marzo, y Argentina da un golpe de Estado y sube la junta a cargo de General Videla. Marzo. En abril, la junta coordinadora ya estaba echada de Argentina, fuera de Argentina. Se fueron a Venezuela. Pero, como siempre, la CIA y el FBI han metido sus narices en todos los movimientos terroristas del mundo, porque están metidos en todo. Estaban metidos junto con la Junta Coordinadora Revolucionaria del Sur, pero la Junta tenía más confianza con el hombre del FBI en Buenos Aires, que se llamaba Robert Scheer, y que era concurrente a Chile. Yo lo conocí mucho. Era un buen hombre, pero muy ingenuo. De una ingenuidad que en realidad... pero así son los norteamericanos, son niños grandes. Entonces este Robert Scheer le comunican de que se ha formado una operación Cóndor con el objeto de que los países puedan pasar de un lado al otro a su gente, matar por ejemplo chilenos en Argentina, los chilenos pasan a Argentina a matar argentinos o a matar chilenos, los argentinos pasan a Chile a matar argentinos, y así. Robert Scheer manda al FBI un documento diciendo esto es, y esto pasa. Nadie lo supo esto. Hasta que el año 78, de repente, en el pedido de extradición de Estados Unidos, viene el documento de Scheer que informaba de la famosa, lo que llamaban ellos, Operación Cóndor. Ahí supimos recién que existía una Operación Cóndor, no sabíamos. Nadie sabía de qué se trata, cuál es el problema. Muy simple, lo mismo que hay hoy día, lo mismo que hubo siempre, el sistema de intercambio de informaciones entre los diferentes países. En aquel tiempo el problema en Sudamérica era grave, porque todos los movimientos terroristas estaban siendo coordinados por Buenos Aires. Entonces nosotros teníamos que buscar la forma de evitar que esto sucediera y que hicieran atentados al mismo tiempo o atentados conjuntos. ¿Y qué hicimos? Hicimos reuniones de los servicios de inteligencia, los jefes de servicios de inteligencia nacionales de los diferentes países que se acoplaron a esto. La primera se hizo en Chile, el año 75. Por eso es que estos llegaron en el 76 en mayo, es decir, la operación se hizo en Chile. El único país que nunca participó en estas reuniones de inteligencia nacional fue Colombia. Y ve cómo está Colombia. ¿Carlos Prats era un peligro para el gobierno de Pinochet? No. Mira, ¿quiénes pensaban de que el General Prats era un peligro para Chile? Era la CIA. Y esto me lo expresó a mí el General Vernon Walters en marzo del año 74, marzo del 74, y en la conversación que tuvimos en Langley con Richard Helms, Vernon Walters, y el que estaba encargado en ese tiempo, que no me acuerdo el nombre, de América Latina, establecieron de que ellos consideraban que el General Prats era un peligro en el caso de que él aceptara lo que le estaban proponiendo los marxistas que habían emigrado a la Argentina. Porque trataban de que el General Prats organizara un gobierno en el exilio. Pero el General Prats nunca lo aceptó. Nunca lo aceptó. Dijo que no. Y nunca dijo que no, siempre no. Entonces, los de la CIA estaban preocupados de que en algún momento lo convencieran. Y como estaba Perón, y Perón tenía contacto con el General Prats, decían, Perón lo va a apoyar. Y el momento que Perón lo apoye, es capaz que le ponga tropas irregulares y pasen a Chile. Y convenzan a General Prats que en Chile lo están esperando. Entonces, ellos lo tenían controlado. Palabras textuales. Por lo demás, las declaré en un proceso. Así que no estoy diciendo nada que no esté declarado ya. Porque me gusta hablar sobre hechos. Ellos lo tenían controlado con agentes de ellos, chilenos. De las personas de izquierda, ¿hay alguien que puedes decir es una persona que admiro en Chile? Sí, la Gladys Marín. La admiro por su consecuencia. Es una mujer que jamás se ha salido de su línea. Tal vez no es muy político eso, porque los políticos siempre van así.
pero ella jamás ha salido a su... La admiro por su consecuencia. Sí. ¿Y quién no gusta? No, hay mucho. Estaríamos toda la tarde en eso. ¿Y de derecha? ¿Quién admira? No, de derecha no admiro a ninguno. No admiro a ninguno. Encuentro que han sido... Les ha faltado coraje moral para defender a los militares hoy día. ¿Te abandonaron? A todos los militares los abandonaron. Les ha faltado coraje moral. Entonces resulta que nos tiraban maíz a los cuarteles en el año 71, 72, 73. Gritaban cuando en las calles salían las hordas marxistas a gritar las momias al colchón y los momios al paredón. Y nosotros salvamos vida y hacienda, como digo yo. Muchos de ellos se enriquecieron. Bueno, y hoy día se olvidaron de los militares que los salvaron, no les interesan y están fuera. ¿Y las personas que luchan por derechos humanos, qué piensas de ellos? Yo no hablo de derechos humanos. Derechos humanos para mí es algo superior. Pero la falsedad que se establece con esa facilidad para hablar de derechos humanos no me gusta. Y en el caso actual se habla de los violadores a los derechos humanos, pero no aparece ninguno de los violadores a los derechos humanos hablando en el mismo idioma que no me gusta antes del 73. Chile nació el 11 de septiembre del 73, pues te decían antes. Yo hablo de que se está juzgando hoy día no a los violadores de derechos humanos, se está juzgando por venganza a los militares que derrotaron el terrorismo en Chile, lo que es distinto. Pero ayer estaba entrevistando Viviana Díaz. No me pareció una persona que mentía, que estaba queriendo plata, compensación, simplemente... Es una persona muy simple. Es que yo acredito en lo que Viviana habla. No me parece una persona que miente. ¿Conoces a una comunista que sea tonta? Yo no conozco ningún comunista que sea tonto. Todos son inteligentes. Te solo eso hasta ti. Porque el último fallo, el que nos condena, establece que todo esto son delitos de lesa humanidad. Y resulta que, de acuerdo a los tratados internacionales que priman sobre la constitución política de la República, resulta que Chile no los ha firmado hasta el momento. Firmados están, pero no han salido del Senado todavía. O sea, no están reconocidos legalmente por Chile todavía los tratados internacionales. Pero se nos está juzgando por tratados internacionales que no existen en Chile en este momento. Entonces, en este momento, con ese sistema de que todos son delitos de lesa humanidad, que no pueden aplicarse la prescripción porque son delitos de lesa humanidad, en Chile no existe la lesa humanidad. No hay nada en la ley. Pero no importa, ellos lo declaran. No son prescriptibles ni les corresponde amnistía. Entonces, ¿para qué seguimos defendiéndonos? Desde que yo en el 95... Cuando dijeron usted va a Punta Peuco, si no hubiese querido, no voy. No voy. Por una razón bien simple. No me importa decirlo, porque es la verdad. Yo no miento. Recibí donde estaba telegramas, telex, de todos los comandantes de unidades de casi todo el ejército. El comandante de la división principal que hay en Santiago había sido mi ayudante. Si a mí se me ocurre, no vengo a ver. Y de nuevo volvemos a lo mismo. Pero yo ayudé a pacificar este país. Yo me sacrifiqué 4 años en esto, con toda mi gente. Entonces no era el momento de volver a desordenarlo. ¿Me entiendes? Un aspecto de conciencia, y por eso no lo hice. Ya, me voy. Por lealtad al país, a nadie más, lealtad a mi patria. Voy a Punta Peuco. Porque si no quiero, no voy. ¿Y qué pasará? ¿Qué pasaría? ¿Qué habría pasado? Un golpe de Estado, con toda tranquilidad. Si no te estoy diciendo que todas las unidades del ejército mandaron informe, estamos listos. Pero no lo hice. Por conciencia mía. Exclusivamente.
Pues sí, me contaron que hubo marxistas que estaban buscando embajada ese mismo día, ¿a dónde ocultarse? ¿Cómo te gustaría entrar para la historia? La historia se escribe muchos años después. Solamente me gustaría entrar a la historia diciendo que fui un hombre que se jugó por su patria. ¿Crees que hay alguna posibilidad de entrar para la historia como un monstruo, como algunas personas dicen? Y esos son los que escribirán la historia que ellos quieran. A mí me da lo mismo. No me preocupan. Porque la historia se decanta. Con el tiempo todo se decanta y se llega a la verdad. Pero hay que pasar los años.